Destruye todos los tanques rivales. Gana siendo el último en pie o teniendo más salud cuando el enemigo se cae. Bueno, como siempre, manejamos igual. Y ahora tenemos misiles. Los misiles que vimos contra los hermanos. No recuerdo el nombre ahora. Uy. Los hermanos, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre. Ya me va a venir en un momento. Sí, los que veo con el tanque. Aparece ahora de vuelta los misiles. Me olvidé el nombre, no puede ser. ¿Cómo llora? Ah, lo que también hay que tener en cuenta en este nivel es los tótem. Igual me encanta la musiquita. Por cierto, acá las minas son bastante porquerías. Ah, genial la mina. Bueno, los tótem hacen muchísimo daño. Si te quedas al lado de una... del tótem te pega, te saca con media vida más. 3, 2, 1, ya. Bien, vamos. Escapamos. Me pegó. Koala, me están encerrando acá, me están encerrando. Bueno, por este lugar donde estoy yo no hay que ir. Por eso, lo que me pasó a mí. Pero me quería llevar a Koala, la verdad. La tiene bronca y bueno. Me encanta la musiquita. Es genial. Y las minas, la verdad que son muy difíciles de usar. Son muy difíciles de pegar. Bueno, ahí se están... atacando una propia tumba ellos. Yo los aduro. La verdad que lo mejor es que se dejar que se maten entre ellos y nosotros. Encargarnos de las obras. 3, 2, 1, ya. Vamos, que se puede. Vamos, Crashito. Vamos muy bien, vamos bien. Por cierto, no he visto... Bueno, nada, no dije nada. Los misiles hacen muchísimo daño, muchísimo. Bueno, lo vieron solamente una vez contra el Cortex. El mono se suicidó y no me dejó probárselo. Son geniales los misiles cuando los juntas. Pero bueno, ahora vamos a volver a hacer nivel, por supuesto. Porque falta la gema. Y vamos por la gema. Bueno, como siempre, lo mismo de siempre. El tiempo fijado. 30 segundos. Bueno, a mí me salvó, bueno, la campana. Es bueno el mono. Hasta mañana, mono. Nos vemos en otra. Bueno, basta, basta de acorralarme entre ustedes dos. Ah, genial. Ahí vienen los destructivos que son los misiles. Neocorte me la devolvió. Me pegó un misilazo muy bueno. Bastante poco el tiempo. Y realmente creo que ni llegan a aparecer los totem. A mí no apuntes, mono, a mí no apuntes. Bueno, Cortex se suicidó. Chao, mono. Bien, gracias, totem. Me estaba jugando a eso, a que el totem lo matara. Si no empecé yo ya perdí. Y ahí no hubiera matado el totem a nosotros. Y bueno, ahora lo que queda es el desafío cristal. Vamos ahí.
Ah, desafío cristal. Un desafío complicado, me acuerdo. Vamos a ver qué tal. Estos los ataques de los tótem. 3, 2, 1. Ya. Bueno, vamos a ver cómo es el ataque del tótem. Básicamente es así. Una bola, una bombaza de fuego. Y para eso necesitamos... Bueno, una buena carnada iba a decir, pero me mataron. Chao, mono. Bueno, el koala está muy bien y yo muy mal, así que estamos al horno. A menos que el tótem lo mate, ¿eh? Ojo, ojo que el tótem nunca sabe de rebote si lo podemos llegar a matar. Vamos, koala, morite. Pero me mató en la última, no olvidé lo que había, nada, nada. Koala era nuestro. 2, 1, ya. Aguantamos muy bien, pero bueno, al final no pudimos. No me dejaron juntar lo que había en la cajita. Qué insensibles. Allá hay un misil. Pero quién va hasta allá, no sé. Cortex. Por supuesto. No, nosotros, llegamos hasta allá, increíble. ¿A quién me voy a matar? Al mono. Y no sé si a Koala también me lo llevé, no, realmente no sé qué pasó ahí. Yo tengo un misilazo al mono. Y no sé, el mono mató a Koala y... Y bueno, fue un doble muerte, pero bueno. No sé si lo maté yo o fue así que el mono mató a Koala. La cuestión es que ganamos, que es lo que importa, y conseguimos un cristal más. Así que ahora vamos por Toxic Dash. La carrera, la segunda carrera que vamos a enfrentar. Que ya se empieza a complicar un poco más. Está mucho más complicada que la anterior, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Aún así hay más complicada después. Fija todas las vueltas, bueno, cada todas las vueltas fijadas que puedas. Ganas saliendo lo primero, bueno, igual que siempre. Bueno. Igual que siempre tenemos que ganar, o sea, dar las vueltas que nos figuran, creo que son 10. Y, pero ahora tenemos un escudo. Que son esas estrellas, bueno, rojas. Y, bueno, me olvidé cómo manejar esto. Y eso que lo jugué ayer. Lo que grabé de la parte anterior, bueno, lo vendría a ser todo el mundo anterior, lo grabé ayer. Así que no sé cómo perdí tanto la práctica en un día. Ahora de poquito recuperamos, de poquito, con paciencia recuperamos. Eso se choca, nosotros no. Esa es la táctica ganadora. Bueno, no está tan ganadora. Ojo, el cola va muy... Bueno, el cual iba muy arriba, pero no, ya lo pasamos. Vamos primero, eso es bueno. Bien, 4 vueltas, es bueno. En realidad no importa si llegamos a 0, pero con que tengamos menos vueltas que el resto, sirve. Nos queda... No acuerdo qué pasa si empatabas. Si cuenta el que está más cerca de la meta, no, realmente no me acuerdo. Bueno, así ganamos. Nos quedan 4 segundos y ganamos. Una copita de estas chiquititas de plata, yo le digo. 3, 2, 1, ya. Bueno, chicos, lo que generarán, ustedes así se comen este barril. Gracias. Y así me dejan el camino libre a mí. Nosotros somos un competidor lento, pero seguro. En el punto de vista de la mejor opción. Nos podemos tirar así, mal reloj con el turbo y eso, pero... En el tiempo lo hacía. No tengo la práctica para eso. Ahora veo la técnica lento, pero seguro. De hecho, me pasaron todos. Ya no, ya tomamos la delantera de la vuelta. Ellos se caen mucho, entonces si vas así, sin caerte en lo posible,
No sé qué pasó, pero me caí yo también. No sé cómo sobreviví ahí. Oh, muy bien. El mono me sigue a toda velocidad, me quiere pelear con el escudo. El escudo es como tirar misil, o sea, misil tenemos el escudo acá. No sé qué mejor realmente, creo que es el escudo. Voy a ver con el escudo este como es una onda expansiva que no está mal. Y bueno, acá tenemos la segunda copita. Y vamos por la última vuelta, espero que sea esta. Bueno, la última carrera, si la ganamos. Si no, bueno, será una más. O las que sean. Esperemos que con esta la ganemos. Ojo, el cual va 8. Dio dos vueltas muy rápido. Se ha medio mal controlar esto, la verdad. O sea, yo voy con... con la técnica lento pero seguro, pero se me va bastante mal... el controlar el auto. Yo no puedo jugar mejor, iba más, iba siendo así mucho más seguido. Pero mi objetivo es ganar más que nada y bueno, prefiero ir tranquilo. Pero bueno, ahora sí, si me arriesgo un poco más y no se hace tan aburrida la carrera. Y bueno, con esto ganamos la copa. En la, ahora en la próxima, lo que es la gema, voy a tener que arreglar un poco más. Espero que salga bien. Vamos por la gema, de una. Como siempre, bueno, tenemos que llegar a cero en el tiempo fijado. Bueno, todos nos chocamos barril, nos caímos. Hubiera sido bueno si yo no me hubiera caído, porque hubiera tomado mucha ventaja. El único punto pone a cortes para que fuera más rápido. Me caí con todos. No voy mal, pero no voy bien todavía. Ahora sí, ya con este, si pasamos al mono, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Me ganó de mano, porque yo le iba a tirar el escudo. Se lo tenía apuntado y todo, así que hizo muy bien. Como verán, cuando pongo el turbo y eso, no soy lo mejor del mundo. Vamos, tú puedes, Crash. Tú puedes, quedan dos vueltitas nada más. Me quedan 20 segundos. Bueno, 15. 10, mejor dicho. ¡Llegamos! Tú ganas. Y con esto tenemos la gema, la verdad que bueno, fue bastante sencillo por suerte. Pero ahora vamos por el cristal. El cristal no me acuerdo cómo era. Vamos por el de una, a por el cristal. Bueno, ahí decía evita que se meta barro en los motores. ¿Qué pasa? Ahora como que la pista cambió un poquito y cuando nos caemos, nuestros motores se llenan de barro. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora, cuando, o sea, cuando nos caemos, el arranque nos cuesta muchísimo. Echamos como un líquido verde por los motores y bueno. Por el caño escape. Así que la carrera, lo que consiste ahora es, bueno, hacerlo lo posible sin caerse. Así que ahora sí voy a ir lento, pero seguro. Porque la verdad es que te retrasas muchísimo cuando te caes. Sabía que me iba a hacer eso, pero bueno. Vamos, Crash, tú puedes, tú puedes.
Eso necesito algo si te lo cortéis. Yo te vi. Y no he hecho chocarme, eso. ¿Qué me van a estar haciendo? Ojo. No, estoy perdiendo. El mono está ganando. Encima que he trabado, no veo nada porque me tapó el monstruo, no veía nada. Bueno, ganó Cortex. Ganó Cortex, maldito Cortex. Vamos, vamos que se puede. No hay que caerse, porque caerse frena muchísimo, pero muchísimo. No sé cuántos segundos son, pero son muchísimos, se nota. Así que vamos lento. Muy lento. Poco a poco. Aunque este Koala no tiene... Ganamos el escudo. Bien, Koala, te caíste. Sabía que me pegaron. Me pegaba el mono, me pegaba Cortex. Y ahora me pega el mono, seguro. Bueno, bueno, me diste un empujoncito. Ajá, y cuando aparece el monstruo este maldito, nos tapa toda la pantalla y no veo nada cuando estoy detrás de él. Nos dejamos a ciega y con el motor tapado. La verdad que esta no es la mejor pista para correr. Ah, bueno, queda poquito. Ahí le disminuí la velocidad para que no me pegara el escudo de Koala. Y ganamos. Crash, gana. Y bueno, ahora ha quedado un nuevo juego. Rending. Vamos ahí. Es un nuevo estilo de juego. A diferencia del resto de estilos de juegos que hay, están, bueno, el de golpear la pelotita, está el de los osos polares, está el de pogo, está el de peleas, está de tanque, está de autos. Y está este estilo que en realidad no es ningún estilo fijo. Son como juegos variados. Son así minijuegos un tanto extraños, pero son bastante diferentes uno de otro. Bueno, objetivo, explota todos los globos para puntuar. Explota tus globos para puntuar. Salta para explotar los globos. Gana siendo un jugador que mayor puntuación al acabar el tiempo. Con cuadrado atacamos a otro jugador y con X saltamos. Bueno, reúne y recargas dentro de las cajas especiales. Las botas nos permiten mover en todas las direcciones y la aspiradora atrae los globos. Bueno, cuando explotamos el globo negro, bueno, explota los globos de otros jugadores, cambia la dirección de los anillos o cambia todos los globos a nuestro color. Puede pasar cualquiera de esas cosas cuando explotamos un globo negro. 3, 2. Y bueno, tenemos un anillo y nosotros somos el color amarillo. Y tenemos que reventar los amarillos. Si juntamos de otro color, lo único que hacemos es molestar al resto. Y nosotros como que nos caemos. ¿Qué pasa? Esto gira. Si nosotros nos quedamos quietos, bueno. Me dio una patada al otro. Si nos quedamos quietos, bueno. Nos lleva el anillo. Pero con las botas, como estaba por decir, me colgué con jugando. Con las botas, lo que hace es, bueno, básicamente quedarnos, o sea, movernos mucho más fácilmente, aunque vayamos en contra. Lo que siempre nos pegan, cada vez que juntamos algo, nos vienen alguien a pegarnos. Bueno, vienen acá todos locos a pegarnos. Es así por naturaleza. Cada vez que alguien junta algo, van todos a pegarle. Bueno, como verán, cuando reventamos el globo negro podemos hacer varias cosas. En una me aparecieron de mis colores y otra pues aparecieron de... desaparecieron del enemigo. Esta pirora está genial, es el mejor ataque. Excepto cuando te pinta todos los colores rojos. Así que sí, siempre hay que ir reventando la caja. Bueno, esta es nuestra, obviamente. 31. Muy bien, Crash. Nuestra primera copita. Nuestra primera victoria del juego nuevo. 3, 2, 1. Esta como sección. Porque después vos en el menú se puede seleccionar, o sea, por sección, o sea, los juegos. Y esta sección tiene juegos bastante interesantes. Siempre son 4 juegos por sección. Y bueno, la verdad que bueno, me gustan varios de estos juegos que son así como especiales. Bueno, siempre hay que estar, bueno, bastante pendiente de las cajas. Las botas no importa mucho, lo que importa realmente son
la aspiradora. Y cambiar los colores de, a los tuyos. Y Crash es uno de los mejores para defenderse, ¿eh? Porque el giro arrasa con todo. La verdad que es muy bueno. Ahora este juego es bastante bueno, Crash. Y los enemigos son bastante malos. Excepto el mono es bueno también, porque por su ataque. Bueno, aspiradora muy bien, aspiradita. Una rica aspiradita. ¿Cuántos globos somos ahí? Ya se había terminado, pero vino a patearme de ganas. Bien, ya es nuestro. La segunda ronda. Crash gana. Muy bien, Crash. Vamos muy bien. La verdad que este juego se nos está dando muy bien. Crash no es muy bueno para muchos desafíos. Pero para este sí. Nada, Crash no es malo. Por ejemplo, para pelea es bueno empujando cajas, no es bueno tirándolas. Yo soy, bueno, siempre fui mejor tirando cajas que empujándolas. Tengo buena puntería empujándolas. Los Crash tarda mucho. Koala, por ejemplo, y Cortex las agarran y las tiran muchísimo más rápido. Por ejemplo, el tema de peleas con tirando cajas. En los ositos el mono y Koala son muchísimo más fuertes que Crash. Crash es bastante débil en cuanto a los ositos, o sea, ataca, es ágil, porque ataca varias veces. Y bueno, y así cada personaje en cada juego tiene su ventaja y desventaja. Mono, me pegaste de ganas. Mono, estás pegándole todo. Me sacan las botitas. No aparecen globos míos. Bueno, están todos allá. Quiero una aspiradora, aspiradora. Acá hay una aspiradora. No, otra de estas botas. Que no las quiero por nada. Si quieres sacarme esa cámara, pero... tampoco te lo voy a dejar fácil. Vamos perdiendo. Vamos, tú puedes. Una aspiradora. Botitas. Malditas. Perdimos. Bueno, no importa, perdimos una. Esta de nuevo aspiradora, no hubo nada, directamente solo puntaje. 3, 2, 1. Y bueno, no hubo suerte tampoco. No pasa nada, perdimos una. Con no perdamos tres, todo bien. Vamos, oh, que se puede. La verdad, las botitas no me gustan mucho. Pero bueno, es lo que hay. Oh, sí. Era mía, Neo, me la sacaste, pero de las manos. Vamos, tú puedes, Crash. Va ganando cola otra vez, eso no es bueno. Tengo que pegarle también más al negro. Listo, cola. Vamos, Crash. Es tu oportunidad, es tu oportunidad. Bueno, vamos. Vamos ahí, ahí. Teniendo en cuenta que pinté mucho de lo mío, no fue tan bueno. Duró un ratito nada más pintar. Bueno, como lo han visto, se desaparecen por un ratito. Tampoco que dure muchísimo. Pero bueno, bastante útil ese ratito. Porque cualquier globo que le pegues, no, cuenta como tuyo. No, bien, igual, ya me parece que ganamos. A menos que cortes. Crash gana. Bien, con esto conseguimos la copa de nivel. Ahora lo que nos queda, por supuesto, la gema y el cristal. Así que vamos a eso. Vamos a por la gema de nivel.
Gana ser el primero en bajar tu puntuación al cero, bueno. Como igual que antes, tenemos una puntuación, o sea, igual que antes varios juegos, tenemos una puntuación más alta que el resto y tenemos que llegar a cero antes que... bueno, el tiempo termine. Y bueno, si no nos toca objetos buenos, la tengo complicada. Porque es bastante puntaje. Para hacer de forma normal. Odio las botitas estas realmente. Porque te toca o la aspiradora o las botitas. Y bueno, cuando sale la botita es una decepción. Voy muy mal. 24. Mm. La mejor puntuación que puedes hacer es cuando... cuando agarras un globo negro, estás jugando todo en amarillo y te da el... Y tenés el... La aspiradora. Es lo mejor que te pueda pasar. Porque juntás y juntás y juntás, pero lo loco. Bueno, no me sirvió nada la aspiradora. Como me vino el koala de una... Y peor. Bueno, era muy mal puntaje. Muy mal puntaje. Bueno, menos que tengo un golpe de suerte, pero tremendo. No. Tiempo. Tiempo. 3, 2. Bueno, vamos a ver si ahora lo conseguimos. Un desafío complicado. Hacer 30 puntos acá es difícil. Creo que le hice una ocasión cuando jugaba en la copa, pero bueno, fue de suerte. Dejen los globos negros ustedes, déjenmelo a mí los globos negros. No es bueno ir en contra de las... O sea, de la... De esto, porque... bueno, te retrasa más. Bien, bien, bien. Esta aspiradora viene de lujo. Vino de lujo. De lujo. Qué rico estuvo eso. 9 nomás nos quedan, 9, 8. 7, 6, 5, 4. 3. 2. 2, dije. 1. Y conseguí la gema. ¿Cómo costó? Costó un poco, pero bueno. Tampoco tanto intento, pero bueno, es un desafío largo y bueno. Me tomó un tiempito. Pero no logramos conseguirlo y ahora nos queda el cristal nada más. Así que vamos ahí. A por el cristal. A ver qué desafío nos depara el cristal día de hoy. De este juego. Creo que me acuerdo. Bueno, eso es un desafío complicado. Lo voy a mostrar. Para arrancar. Dice evita romper colores que no sean tuyos. Básicamente si nosotros reventamos un color que no sea nuestro, morimos. Es como lo de la TNT, o sea, bueno, la caja de 100 preguntas. Y la verdad que eso es complicado, la verdad. Va a ser complicado el desafío. Porque cuando revientan los negros y todos se transforman en diferente color, ahí se complica la cosa. Es muy fácil romper, bueno, de otro color. Por ejemplo, si hubieran activado los azules un ratito antes, moría, básicamente. Así que tener mucho cuidado en este desafío. Muchísimo cuidado. Empecé cuando activamos las cosas negras. También no hay que pegarle tarde cuando se están reapareciendo. Bueno, igual vamos a 21, me parece que me voy a tranquilizar. Morí. Por arriesgarme. Como dije, me tengo que quedar ahí tranquilo. 20 puntos no llegan ellos. Me acuerdo, este desafío podía ser complicado. Ahora si tengo suerte como antes.
No creo. La de antes fue muy bueno, además. Hay que estar muy atento a los globos negros o lo que revienten ellos, porque eso es lo que nos hace desastre, o sea, que cambie de color nuestras cosas. Es más, creo que nosotros debemos romperlo para que no rompan ellos. Hay un globo negro ahí. Bien, bien, bien. El globo negro está acá. O sea, que estar muy atentos los lobos. Bien, me parecía que iba a pasar eso. Estoy yendo con mucho cuidado realmente y bueno, no estoy llevando mucho puntaje. Pero aún queda bastante de partido. El partido de... Bueno, sí, la pelea esta, reventando globitos. Y bueno, vamos a ir con calma. Bueno, bien, 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 bien. No estuvo mal. Estamos arriba. Y si puedo reventar el negro, me vendría muy bien. Bien, bien, bien. Lo que hicieron fue cambiar la pista de lugar. De sentido. Bien, bien, bien. Vamos 20. Voy a molestar a Corte ahora. Voy a dejar de molestar a Corte. No quiero... No me voy a arriesgar en saltar más. Y bueno, ahora esto con el símbolo cristal. Al, creo que al segundo intento. O sea, el primero creo que murió... O no. O tercer intento. Bueno, tercer... Cuarto intento. Segundo, no sé. Por ahí. un intento lo hice yo a propósito, muriéndome. O sea, muriendo para ver cómo... O sea, lo que pasaba. Y los otros sí fueron... Porque me pasaron. Y bueno, vamos a ir a la final del día de hoy, que va a ser Oxyride. La final del piso número 4. Menos mal que has llegado hasta aquí. Creo que Uka Uka nos ha estado engañando. Debes triunfar en el desafío final antes de que pueda poner a salvo los cristales que has ganado. Y bueno, por lo visto, Uka Uka es malo, como siempre. Persigue y derrota a Enoxid. Nuestro villano de Crash 4 aparece una vez más. Más que la navecita. Y nosotros lo que tenemos que hacer es... Lo que aprendimos de... de las navecitas que chocan pelota. Junto con lo que... Junto con nada más, porque lo único que sabemos de movernos es con las navecitas. Junto con disparos, tenemos que seguir en Engine. Ah, en Oxygen. Engine es el de Crash 3. Y bueno, tenemos una vida que algunos impactos como que los protege. Como los misiles. Pero, no todo. Por ejemplo, ahí... Morí. No, pero por ejemplo, si me choco una pared... muero de una, no importa la idea que tenga. Y disparar no sirve nada. Sirve para el nitro, por ejemplo. Pero para muy pocas cosas. Está copado a seguir disparando, pero... No sirve ni de... Nada más que eso. Me choqué. Y eso no debería pasar, porque... La vida es muy importante. Es muy importante, como para expresar en eso. Otra vez me choqué. Bueno, la verdad que bastante chiquito el espacio para pasar, pero bueno. Se supone que no me voy a chocarme porque es complicado esquivar mucho esos misiles. Genial, me comí todo el misilazo. Misilazo derecho, derecho. Esquivé, llegué un 20 centímetros más que la otra vez. Acuerdo de este nivel es complicado. Bastante complicado. Vamos a ver si ahora nos va mejor. Primero voy a intentar no chocarme acá. Bien, eso es un paso importante. Pequeño paso para mí, un gran caso para Crash. Me pegó un misilazo, dos misilazos.
O sea, lo que ahorré antes, ahora lo acabo de perder. Y ahora también, ahí esquivamos muy bien. Esperemos que no sea en vano. Vamos, vamos, que se puede. Podría ir muchísimo mejor, realmente. Si no me hubiera comido mis brazos a lo tonto. Uno, me podría haber comido. Dos, es mucho. Vamos, pues. Bien, Crash. Con nada de vida. Nada de vida. Pero completamos la primera parte del jefe. Y ahora... un juego nuevo. Pelear por nuestras vidas. No tenemos puntaje, nada. Solamente tenemos vida. La nuestra y la de él. Y no para de misil apuntándonos. Si nos pegan, nos sacan vida. Y cada pelota que entra nos saca vida. Igual que a él. Pero por supuesto que acá hay un punto de control. Menos mal. Por ahora hay que hacer todo el viaje y después pelear acá es súper complicado. Además porque... bueno. Tenés que quitar los misiles. Además de... rebotar las pelotas. Y no saben lo complicado que es jugar de esto de a dos. Porque de a dos, o sea, los dos están abajo. Y, bueno. Esquivar de a dos. O sea, ya sé, complicadísimo. Porque tenés muy, o sea, es muy fácil que te pegue. No le estoy metiendo nada. Pero nada. De hecho, él me está metiendo toda. Ahí entró una, entró una él. A él saca mucho más daño que a mí, por lo visto. Pero igual, a mí me están dando a todos lados. Me pego un misil, me pego todo. Estoy perdido, estoy perdido. Sí, me he muerto. Y bueno, vamos a ver si ahora nos lo ganamos. Nuestro juego más difícil. Desde lejos. Vamos, Oxid. No sabías que aparte jugando carreritas eras bueno en esto. Metí eso en un punto que la verdad que es difícil meterle. Es que llega un punto en que vos te preocupás por tu propia seguridad, no por meterle a él. Cuando te empiezan a tirar misilazos, eso, bueno, es preocupante. Me acuerdo que jugando a dos, esquivar los misiles esos son... uf, dificilísimo. Estás bien pegado al lado del otro, o sea, la mitad de uno es mitad del otro y esquivarlos... solo es dificilísimo. Igual que esta roja. Me quedo en una posición imposible de esquivar. Solamente la podía rebotar. Con esto, si la, la podía rebotar con eso, pero no, bueno, no llegué a reaccionar. Es bueno en Oxid. Muy bueno. Bueno, la verdad que me dio tiempo, por suerte, para esquivar todo. La roja, ahora, a diferencia de antes, acá sí nos sacas vidas las rojas. Antes como que no contaban para el puntaje, pero acá sí para la vida. O sea, también hay que rebotar las rojas. No me acuerdo si se pueden rebotar incluso. Bueno, me están entrando de todos lados, tengo que esquivar misiles. ¡Tras! Bueno, perdimos. Y bueno, la verdad que esto es un desafío muy complicado. Yo me acuerdo que dos era mucho más complicado, porque te pegan de todos lados y uno moría. Pero, de a uno también eso se complica mucho. Decía que para meter una pelota a este es complicadísimo. Más cuando están apuntando misiles para vos, vuelan misiles y un montón de cosas destructivas. Bien, le entraron unas cuantas seguiditas. Esa es buena. Bueno, estas roscas no se rebotan, así que, bueno, eso es malo para nosotros. Vamos, vamos. Vamos, que le están entrando unas cuantas, y eso es bueno. O sea, las roscas las tengo que quitar y nos sacan sí o sí vida, así que es bastante malo eso. No me peguen misilazos, por Dios. Que le entre alguna más. Dale, Oxy, no seas malo, que te entre alguna. Sí.
Con esto ganamos la final. Uf. ¿Cómo costó esta? Bueno, otros desafíos me han costado más, pero realmente la sufrí mucho acá. ¡No puede ser! ¿Qué truco han utilizado para vencerme a mí, el gran Uka Uka? Ningún truco, ninguna trampa. Tu plan secreto para robar los cristales ha fracasado. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Y como dije, al final el bien siempre triunfará. ¡Me habéis fallado por última vez! ¡Pagaréis por vuestra incompetencia! ¿Qué estás haciendo? Estos cristales son demasiado poderosos para estar aquí tirados. Ahora vuelven a estar a salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. ¡Quiero lo que es mío! Creo que eso puede arreglarse. ¿Qué es esto? El castigo por robar los cristales, hermano mío. Y bueno, con esto vemos como Uka Uka recibe su merecido, malvado Uka Uka, y como Aku Aku pone a salvo los cristales. Y bueno, con esto llegamos a los créditos, lo que vendría a ser, bueno, al final del juego. Hasta ahí nomás, porque realmente nos queda mucho más por descubrir, muchos niveles por desbloquear y muchas cosas por conseguir. Así que solamente mostré una pequeña parte del Crash Rush. La verdad que, bueno, me la estoy pasando muy bien jugando con Crash Rush. Hace mucho no lo jugaba y realmente, bueno, estoy grabando muchísimo cada vez que me voy a grabar. Siempre grabo, o sea, las zonas completas. Y bueno, realmente no sé cómo todavía no lo acabo de subir, ni siquiera he empezado a editar. Y realmente no sé en cuánta parte le diré cada zona, ni cómo bien cómo la haré, pero bueno. Realmente cada vez que juego me siento bastante y bueno, me la paso muy bien, así que eso es bueno. Divertirse, pasarlo bien y bueno, compartirlo con todos ustedes. Y espero que estén pasando también como lo paso yo, de grabarlo y pasar un buen rato en compañía de todos, en Crash y todo aquel que le guste compartir las aventuras y mirarlo en el canal. Y bueno, no sé cuánto más siguen estas créditos. Y bueno, después de los créditos del juego, acá llegamos a una nueva zona, que es el piso número 5. Como verán, están las salas de guerra del 1 al 4, y esta es la número 5. Que bueno, tenemos un par de nuevos niveles, que es Splash Dash, que nos pide 17 reliquias de oro para abrir Splash Dash. Tenemos Dragon Drop, que podemos jugarlo. Este creo que nos pedía cristales. Este 21 reliquias de oro. Cristales, reliquias de oro y trofeos. Bueno, o sea, para desbloquear este tenemos que bloquear todo el resto y ganar estos trofeos. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es bueno, conseguir reliquias de oro. Tenemos el 98% del juego. Bueno, como verán, nada, llegamos al 100 y no es el 100 el máximo del juego. Bueno, queda mucho por hacer. Y bueno, lo iremos haciendo a partir de ahora, que ya hemos completado como la base del juego. Pero bueno, eso será más adelante en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado, espero que os haya pasado un buen rato, espero que estén disfrutando las aventuras de nuestro amigo Crash y su gran juego, en sus grandes minijuegos del Crash Rush. Les mando un saludo grande a todos, nos veremos en más aventuras. Hasta otra, cuídense.